Hoy quiero hablarles del primero de los libros que escribí. Es este libro. Yo en realidad lo titulé El misterio del propio nombre, pero cuando llegó el momento de mandarlo a la editorial y el editor me preguntó qué género literario entendía yo que tenía este libro, y yo le dije que yo creía que se trataba de un ensayo. Entonces él me dijo que tenía que tener otro título y que el misterio del propio nombre podía ser simplemente un subtítulo. Y entonces tuvo este nombre bastante curioso que yo no lo hubiera pensado originalmente, que es Aproximación Bíblica a al Enigma de la Identidad Personal. Bueno, está publicado en el grupo editorial Latinoamericano. Ahora está agotado, fue una tirada relativamente pequeña, pero bueno, a mí me queda este ejemplar. Y entonces contarles qué fue lo que me llevó a escribir este libro. Yo, cuando me ordené sacerdote, hace 29 años, este libro lo edité hace 25 años, lo habré escrito hace 26, 27 años. Cuando me ordené sacerdote, me pregunté mucho sobre mi identidad, es decir, qué significaba salir al ruedo para empezar a vivir esto que era o que iba a ser algún día el padre Eduardo Pérez. Y me acuerdo haber leído en España un texto de Miguel de Unamuno que era muy interesante, no recuerdo realmente cómo es el título, pero era la conversación entre dos personajes, por decirles Juan y José. Y entonces empiezan hablando Juan y José, pero de repente se van desdoblando esos dos personajes. Entonces el Juan y el José, que Juan cree ser, que José cree ser, el Juan que Juan quisiera ser y el José que José quisiera ser, el Juan que los demás creen que Juan es y el José que los demás creen que José es. Bueno, la cuestión es que termina el relato siendo una conversación de ocho personajes. Entonces está muy bien marcado, ¿no es cierto?, cada uno de los matices que tienen esos personajes distintos. Y cuando termina el texto, uno pregunta, bueno, ¿quién es Juan y quién es José? Uno evidentemente se siente tentado a decir el Juan y el José originales, no aquellos que habían empezado el diálogo, pero él dice, yo creo que muy acertadamente, que el Juan que Juan quisiera ser y el José que José quisiera ser. Y lo explica en que el hombre, con su voluntad, en realidad es aquellas cosas que elige. Por decirles algo muy sencillo para que ustedes comprendan lo que yo entiendo por esta idea, ¿no? Yo soy pelado y soy sacerdote. Ser pelado me pasó, yo no quisiera, a mí me encantaría tener pelo y me encantaría que no se me hubiera caído. Ser sacerdote sí, es algo que yo lo busqué, que estudié durante 8 años y que lo alcancé, ¿no es cierto? Lógicamente, con la ayuda del obispo que aceptó ordenarme sacerdote. Entonces, a mí me define, yo soy pelado. Bueno, no, en realidad es algo que me pasó, pero no me define a mí. Podría no serlo y yo cambiaría muy poquito. Simplemente cambiaría mi aspecto físico. En cambio, a mí me define ser sacerdote, sí. Evidentemente sí, es lo que quise, lo que mantuve en mi voluntad, en lo que perseveré, lo que obtuve, lo que persevero cada uno de estos días, porque es algo que voy construyendo. Y entonces soy incluso cosas que quizás no he podido ser, pero que hubiera querido ser, ¿no? Y eso solamente lo conoce Dios. Y por eso esta reflexión sobre la identidad siempre me llevó a pensar que
había un misterio en el propio nombre, es decir, el propio nombre sería nuestra identidad realmente, lo que realmente somos, quién verdaderamente es Eduardo y quién es verdaderamente cada uno de ustedes, y que eso no lo saben los demás, ciertamente, que nos conocen de una manera y tienen una opinión de nosotros, no lo conocemos ni siquiera nosotros mismos, tiene que ver con lo que nosotros deseamos, algunas cosas de esos deseos los hemos alcanzado, otros no, pero en realidad el único que conoce nuestro propio nombre, nuestro verdadero nombre, es Dios. Y de alguna manera hay que esperar al cielo para que Él nos lo diga, ¿no es cierto? Que de alguna manera el juicio particular va a ser eso, ¿no es cierto? Cuando Jesús nos va a decir cuál es nuestro verdadero nombre, ¿no es cierto? ¿Quién somos en realidad? Nos vamos a ver en un espejo que realmente va a reflejar nuestro verdadero ser. Entonces, un enigma hay en nuestro propio nombre, por eso el misterio del propio nombre. Entonces, ¿qué se me ocurrió que podía hacer de alguna manera? Como, bueno, la Sagrada Escritura es la revelación de Dios, Dios nos cuenta y nos habla sobre todo de muchos personajes en la Sagrada Escritura y del nombre de esos personajes, que muchas veces sorprende al mismo personaje. Entonces hice un buceo en la Sagrada Escritura tratando de encontrar cómo eran esos nombres y cómo esos nombres que Dios le ponía a esas personas describía lo que en realidad esas personas eran, en algunos casos sabiéndolo y en otros casos sin saberlo. Entonces, por eso, aproximación bíblica al enigma del ser personal. Es un libro que toma casos, ¿no es cierto?, que aparecen en la Sagrada Escritura para tratar de resolver el misterio del nombre de ellos y, resolviendo el misterio de ellos, de alguna manera, tomar datos para nuestro propio misterio. Entonces les digo más o menos cuáles son los personajes que yo estudié: Adán, Abraham, Moisés, David, Jesús, María la Virgen, José el carpintero, Simón, Pedro, Judas Iscariote, el que lo traicionó a Jesús, la samaritana, ¿se acuerdan? Esa mujer que se encuentra junto al pozo, y la mujer adúltera, que es la que quieren apedrear. Bueno, y entonces estudio a través de lo que nos dice la Sagrada Escritura, cómo es el nombre de esos personajes para tratar de iluminar el misterio de nuestro propio nombre. Así que ahora quería leer con ustedes una introducción que me parece que puede transmitirles en algo lo que yo he querido transmitirles en este libro. Nuestro tiempo paradójico extiende los límites de la comunicación más allá de fronteras insospechadas y se aturde en el ruido que cierra la misma posibilidad del entendimiento mutuo. Es necesario volver a gustar el don magnífico de la palabra. Ella no solo nos transmite un concepto, al hacerlo, lo hace más fácilmente cognoscible. La palabra da objetividad a los pensamientos. En algunos casos define, en otros solo describe aquellas imágenes que en el interior de nuestras mentes guardan a veces los márgenes confusos. Debemos aprender también a valorar la palabra en su expresión escrita. La impresión de esa comunión de letras en el papel no solo supera la subjetividad, sino también da paso también el paso del tiempo. El dicho popular, la palabra vuela, pero la letra permanece, guarda esta sabiduría en su expresión más sencilla. Así, cada vez que enfrento el papel con la intención de escribir algo, es con el propósito de ordenar mis pensamientos para superar los límites
de la cabeza que los guarda. Es importante nombrar cada cosa que pasa por nuestra mente. Como de Adán, toda realidad espera de cada hombre un nombre que le permita ser conocida, expresar su misterio, ser guardada para el enriquecimiento de quien la conoce o ser entregada como participación benéfica del don que nos enriquece. Pero también es necesario reconocer el valor de otros signos que, sin ser palabras, intentan acompañar su mismo contenido. Me refiero a los símbolos, que también buscan manifestar ideas, pero que a través de otra expresión plástica. El concepto que transmite la palabra se dirige a la inteligencia para que por simple aprehensión capte su contenido. El símbolo se orienta a fecundar la sensibilidad estética para que pueda intuir aquel mensaje que contiene. Este ensayo es el intento de expresar en palabras y signos el resultado de un buceo interior tras la pregunta fundamental: ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdadero rostro? ¿Cómo es el nombre que me define? En realidad, no se trata del resultado final de una reflexión como si fuera una conclusión. Esta búsqueda no tiene fin, por lo menos dentro de los límites estrechos de este tiempo. Se trata simplemente de la expresión del estado actual en mi mente de una cuestión que acompaña mi vida. Es el intento de alcanzar una respuesta a la pregunta sobre la propia identidad. ¿Quién soy en verdad? Es el misterio del propio nombre, de aquel que, encerrado dentro de mis mismos límites, sin embargo me trasciende. Es el arcano primero de mi identidad, de aquello que se esconde tras una palabra que al escucharla me hace sentir interpelado, de un nombre que me designa, de un rostro que me identifica. Si pienso en mi nombre, se forma en mi mente un concepto complejo que intenta inducir de imágenes, percepciones externas, sensaciones internas, recuerdos, juicios ajenos y roles sociales, una conclusión adecuada que representa lo que yo soy para mí mismo. Este concepto, que nunca se explicita suficientemente, está en constante elaboración. Sin embargo, ¿ese soy yo? ¿Cuántas veces experimento el no conocerme, el ser un misterio? ¿En cuántas oportunidades, al presentarme ante el espejo de la autorreflexión, me enfrento a un desconocido del que poco sé y que me asombra con actitudes inesperadas? Al no encontrar en mi mente la respuesta al misterio de mí mismo, debo recurrir al otro. Busco en aquellos que me conocen la clave que haga de mi arcano un concepto inteligible. Así es como cada vez que reconozco la limitación de mi propio conocimiento, recurro a los ojos de los demás. ¿Cuál será mi nombre para ellos? ¿Qué concepto corresponde en las mentes de las personas que me conocen a esto que soy yo mismo? La mirada del otro siempre puede agregar algo sobre este misterio. El otro tiene la distancia y perspectiva que a mí mismo me falta para conocerme y juzgarme. El aporte es más eficaz cuando ese otro me mira como algo amado. El amor mismo es un intento de conocerme en los ojos del amante. Es un anhelo por alcanzar en el otro la cercanía que da la benevolencia y la distancia que permite la objetividad. Pero en el amante encuentro ese nombre que me sugiere lo que ama en mí, pero no siempre lo que verdaderamente hay en mí de amable. Del conocimiento que de mí mismo tienen los demás, sacaré a lo sumo
algunos indicios que sirvan como pautas objetivas en la develación del propio misterio. Para cada definición que los hombres esbozan de mí mismo, conlleva el sabor de la insatisfacción. Hay algo en lo que no han reparado. ¿Existe alguna razón para aquello que ellos interpretan de tal modo que no han percatado? El juicio de los otros siempre aparece ante mí como una simplificación de mí mismo. Es más, así como el recipiente recibe el contenido al modo del recipiente, cada otro elabora una versión de mí mismo que guarda mucho de ese otro que nada tiene que ver conmigo. Mi nombre es un enigma cuya clave solo Dios conoce. Solo aquel que entretejió mi existencia y que conoce desde dentro cada elemento que me forma puede saber cuál es mi verdadero nombre. Sé que Dios guarda celosamente su secreto y que este arcano primordial no nos será revelado hasta el día en que frente a Él podamos conocerlo todo según su propia sabiduría. Entiendo, por supuesto, que el propósito de este ensayo es inalcanzable, pero ¿cómo dejar de escribirlo? La palabra que con magia inefable se engendra en nuestra mente insiste en expresarse. Conozco las limitaciones del lenguaje. Sé que si manifestáramos con mayor transparencia lo que pensamos, habría menos desentendimientos. Hastiado por los malentendidos, uno siente la tentación de proponer abolir las palabras que tantas veces llevan a la discordia. Con gusto evitaría expresar estos pensamientos que en mi mente siento seguros y en palabras presiento confusos. Pero el concepto gestado busca nacer en la palabra que lo exprese. ¿Cuántas veces frente al espejo me he preguntado por la razón de mi imagen? ¿Cuántas veces me cuestiono el porqué de estos rasgos que me presentan ante el mundo sin que yo los haya elegido como míos? Quizás hubiera preferido otro rostro, pero es este detrás del cual todos deben reconocerme. Este rostro que yo recibo como algo dado es la imagen en la que yo mismo debo encontrarme. El misterio de mi propia imagen no puede resolverse en la genética, que con álgebra curiosa intenta demostrarme que debo mi nariz a mi abuela paterna y mis ojos a la materna. Mi pregunta solo puede obtener respuesta de quien, sin azar ni capricho, mezcló mis genes como el pintor que con destreza obtiene en su paleta los colores que antes de existir en su obra coloreaban su imaginación creadora. Bueno, es un camino para que sigan buceando. Es lindo preguntarse quién soy realmente, cuál es el misterio de mi propio nombre, despejarse un poquitito de lo que piensan los demás e incluso de lo que pensamos nosotros mismos, preguntarse qué piensa Dios de nosotros y tratar de descubrir el misterio de nuestra propia identidad.